Hello, guys. Good evening. Ya regresamos. Hello, Miss Gomez. Good evening. How are Good you? Evening, Jorge. Good. Thank you for asking. How about you? How are you? I'm fine. Good. I'm glad to hear that. Qué bueno, qué bueno. Just on time. How was your day? How was your day so far hasta ahora? Good, más o menos. Good. Me alegra, me alegra. Qué bueno. Lexi, también tenemos here Ruth, Josué, Edenilson. ¿Quién más? ¿Quién más? Guadalupe. Guys, welcome to your class. Qué bueno tenerlos por acá. Miren nada más. Qué rápido. Miren, miren, ya son la 1 o'clock. Let's see. What about you, Jose? How are you today? Hello, teacher. Hi, how are you today? ¿Cómo ha estado el día de hoy? Nice. Oh, nice. That's a good answer. ¡Qué bien! Imagínense, qué bueno comenzar la semana súper, súper nice, right? Chill. Ahí estamos listos para comenzar. El día de hoy es Tuesday. Tan rápido ya estamos en Tuesday. ¡Wow! También por aquí tenemos a Alexi Guadalupe. How are you today, Guadalupe? Ay, qué bien. What a nice day, right? Qué buen día, ¿verdad? Yes. Excellent. Qué bueno, Guadalupe. Imagínense, qué bueno que ya el día de hoy tenemos mucha vibra positiva. Eso es buenísimo. A ver, guys. Como ya sabemos, el día de hoy, miren, miren, les voy a poner por acá. Well. Now you can see my screen. Welcome to your class, and today's class is number 14. ¡Qué rápido! Ya estamos en la clase número 14. ¡Qué barbaridad! También tenemos que today's date is Tuesday, March 22nd, 2022. ¿Vemos nada más? Tuesday, March 22nd. 2022, qué rápido va cambiando, ¿verdad? Qué rápido va cambiando la fecha y los días. Muy bien, guys, welcome to your class. Y pues el día de hoy vamos a estar viendo un poquito sobre can and can't. Yo sé que ustedes ya lo han utilizado. Vamos a ver cuándo se utiliza y cómo podemos hacer estructuras afirmativas, negativas y en preguntas con can and can't, ¿ok? Pero para antes de comenzar, guys, tengo que venir siempre con la misma pregunta de siempre. ¿Cómo vamos con la plataforma? Me gustaría saber cómo le vamos avanzando. Tell me about it. Si tenemos algún ejercicio que nos gustaría revisar really quick, solo díganme. O alguna duda que tengamos de algún ejercicio en específico, ya saben que me lo pueden hacer saber. Questions, no questions. All right. Ya saben, ¿verdad? Si se les llega a ocurrir alguna pregunta en el transcurso de la clase, pues me avisan que para eso estamos. Oh, también recordando que ya vamos a finalizar este curso, deberíamos estar ya en la section 5, ¿verdad? Si estamos más de allá, estupendo. Pero ya tendríamos que estar completando sección 5 y el examen final. Entonces, todavía tenemos toda esta semana para hacer sección 5 y el examen final. Ahí cualquier duda, saben que me la pueden hacer llegar.
A ver, entonces en este caso vamos a regresar acá a la presentación que tenemos por aquí y ya veo que ya tenemos, wow, 10 participants. Thank you guys for being just on time. Gracias por estar justo a tiempo. Vamos a hacer un short review about yesterday. Estuvimos hablando un poquito sobre la comida, sobre deportes, sports, seasons, que dijimos que eran temporadas y eran estaciones, right? Y ustedes estuvieron preguntando ahí cositas sobre los deportes. Ahí ya sabemos qué practica la compañera, qué practica el compañero, qué le gusta hacer, qué deportes le encantan. We already know that. Y esto es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a compartir un poquito de eso. Déjenme ver si ya tenemos un buen número. Sí, ya estamos. Just perfect. Ok. Entonces, but before, porque veo que todavía nos hacen falta algunas personitas, nos vamos a adelantar y vamos a comenzar con este trabalenguas. Es que es más que necesario para comenzar el día. Tenemos I wish. Me encanta este trabalenguas porque su traducción es inigualable. Nosotros podemos ver qué dice. I wish to wish the wish you wish to wish. But if you wish to wish the witch wishes, I won't wish the wish you wish to wish. ¿Vieron nada más? Prácticamente parece que repito una y otra vez, over and over, la palabra wish. ¿Qué pasa aquí? Pues les comento que estamos diciendo diferentes cosas, solamente diciendo wish. Y ya vamos a ver cómo está esa traducción, ¿ok? Vamos a ver primero la traducción, luego vemos otra vez la pronunciación, que está fácil, ya se dieron cuenta. Está fácil, pero pues para que ya comencemos a practicar. Vemos acá que dice, yo deseo, I wish, yo deseo desear. I wish to wish. Yo deseo desear. ¿Ya ven la diferencia? Yo deseo desear el deseo de wish. Miren nada más, tenemos tres diferentes wish, que en inglés es el mismo, pero en español lo cambiamos completamente. Yo deseo desear el deseo. ¿Qué más? El deseo you wish. O sea, el deseo que tú deseas desear. Es que es una joya, ¿se dan cuenta cómo cambia esto? Yo deseo desear el deseo que tú deseas desear. Uy, pero ¿qué pasa? But if, pero si, este but es pero, if es si, de condición. Entonces digo, but if you wish, pero si tú deseas desear tu wish. El que, the witch, ay, ahí ya cambió, no digo wish, digo witch, con T, witch. ¿Qué es una witch? Aquí lo tenemos, una bruja. Pero si tú deseas desear el deseo que desea la bruja, ay, ay, ay. Entonces, I won't, yo no desearé, I won't wish, yo no desearé el deseo de wish, you wish to wish, tú de, el deseo que tú deseas desear. ¿Ven nada más eso? Ya sí lo hemos recorrido. Ay, yo deseo desear el deseo que tú deseas desear. Pero si tú deseas desear el, ¿qué? El deseo de la bruja, yo no desearé el deseo que tú deseas desear. ¡Tachán! Y aquí, y en inglés solo decimos, I wish to wish the wish you wish to wish. But if you wish to wish the witch wishes, I won't wish the wish you wish to wish. Ahí está, guys. Ahí veo que lo estamos practicando. Súper genial. Veo que ya tenemos a más personas. Welcome. Ahí estamos, ¿verdad? Let's practice. Lo vamos a decir una vez más para ya comenzar a llamar por voluntarios. Entonces comenzamos. I wish to wish the wish you wish to
to wish. Ese sonido de sh, 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 como que si estamos espantando gallinas, funciona bastante. Sh. I wish to wish. The wish, you wish to wish. But if you wish to wish, the witch wishes, I won't wish the wish you wish to wish. Ahí está, muy bien. En este caso, guys, ya lo practicamos. Yo creo que ya estamos listos. Me gustaría saber si tenemos voluntarios. También, si tienes una pregunta, puedes raise your hand y de esa manera solventar tus dudas. Vaya, el Nilsson primero y después yo. Eso, muy bien, muy bien. Aquí ya veo que estamos, pero súper, súper. Me encanta. Entonces, ¿será que Eden Nilsson se anima? Eden Nilsson. Oh, Eden Nilsson. Ay, lo siento. Ahí fue error mío. Escuché mal. Eden Nilsson, sorry. ¿Será que se anima? Hi, teacher. Hi. ¿Sí se puede? Lo voy a intentar. Eso, me encanta. I'm gonna try. Perfect. Okay. I wish to wish the wish you wish to wish, but if you wish to wish the witches, no, the wish... Wishes and wish the wish you wish to wish. Excelente, ya ve. Mire, yo le iba a decir ahí, no, pues si nos ponemos piquis, le iba a decir, no, ahí me lo dijo al revés, pero usted solito se corrigió. Excelente, Lenilson, muy buen trabajo. Ya ven que sí está fácil, el día de hoy está fácil, ¿verdad? Más que todo es la traducción. What about you, Ruth? ¿Ya se siente lista? Ahorita, ahorita. I wish to wish to wish you. Wish to wish but if you wish to wish the wish wishes, I won't wish the wish you wish to wish. Excelente, Ruth. Mire, but if, ¿cómo se pronuncia? Eso le iba a decir, por eso lo dejé subrayado. But if. But if you. If. Ajá, but if you. Muy but bien. If you. Excelente. Ya cuando lo tenemos ahí juntitos, podemos hacer ese but if you para que se nos escuche más bonito. Muy bien. Otra cosita, tenemos acá la pronunciación de which. Which. Eso, muy bien. Creo que fue por el trabalenguas, porque en sí, si yo lo veo, yo diría which, y ya lo terminé. Pero sí, lo dijo muy bien. Solo ahí fue que se nos escapó la bruja. The witch. Muy buen trabajo, Ruth. Ahí ya le quedó estupendo. Thank you. Excelente, ya vieron, guys, esto está super easy. ¿Tenemos algún extra volunteer? ¿Será que sí se puede? Miren que yo vi a Gabriela practicando. No sé si Gabriela dice yo estoy lista. Yes, teacher. Eso me encanta. Yes, ese yes estaba muy segura. Me encanta. Cuando quiera, Gabriela. Okay. I wish to wish the wish you wish to wish, but if you wish to wish the witches, I won't wish the wish you wish to wish. Excelente, ya ven que la práctica hace al maestro, le quedó super smooth, le quedó perfecto, Gabriela, ya ve. Excelente, thank you, Gabriela, muy bien. Ahorita sí veamos, ¿será que nos ayuda a hacer la última parte del trabalenguas as last volunteer? ¿Será que Jorge se anima? ¿Toma el reto? Yes. Excelente. Esos 10 seguros me encantan. Cuando quiera, whenever you're ready. I wish to wish the wish you wish to wish, but if you wish to wish the wish wishes, I won't wish the wish you wish to wish. Excelente, Jorge, muy bien. ¿Qué le puedo decir así poniéndonos? Pero aquí es súper picky, porque yo le diría que está excelente. El want. Want. Eso, mucho want. Mejor.
Mucho mejor, want. En want. Este caso del want, como es una negativa, así como el don't, nos ayuda mucho pronunciar bien esa T para que se identifique la negativa. Así que, muy bien. Thank you, teacher. Ya sabe, muy bien ahí. Porque la otra situación está que si solo decimos, hay que ser very careful, porque si solo decimos want, de esta manera, la otra persona puede llegarse a confundir y pensar que decimos yo gané. Porque si yo digo I won, se puede confundir. Entonces, si le hacemos el want, ya decimos en una negativa en futuro, que ya sería yo no desearé. Así que eso es todo. Ahí poniéndonos extra picky, pero de ahí súper bien. Guys, ya ven que manejamos súper bien el trabalenguas para comenzar el día de hoy. ¡Excelente! Y continuando, porque pues no nos vamos a quedar solo con esto. Ya yo sé que ustedes se acuerdan about yesterday, ¿verdad? Que se estuvieron preguntando estas preguntitas específicamente. Y por eso yo tengo acá quiénes eran las parejas, yo tengo el orden y vamos a ver ahí si nos comparten cómo les fue, ¿verdad? ¿Qué tal les fue? ¿Qué descubrieron? ¿Qué preguntas ahí se hicieron? Pues ahí vamos a poder explicar muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver. A mí me gustaría preguntarle a Alberto si me puede dar un número, déjeme ver, del 1 al 15. From 1 to 15. 15. Excelente, Alberto. Alberto dijo, vámonos al último, 15. Y en ese caso, pues tenemos, ¿será que está por aquí Gustavo? ¿En Rita? I haven't seen them. Yes, yes. Oh, excelente. Está así como, no, es que aquí estamos preparados. Excelente. Entonces, Gustavo, sí. En Rita, ustedes estuvieron ahí platicando, ¿verdad? ¿Qué preguntas se hicieron? Acá tengo como una imagen en donde nos pudiéramos basar. ¿Qué preguntas se hicieron? ¿Qué descubrieron? Cuéntenos, a Pauret. Gustavo. Gustavo, you write the sentences. Oh, so Gustavo is the chosen one. I don't remember. I don't know. Eso pasa, that happens. Entonces, Gustavo, okay, whenever you're ready. Okay, ready. Okay, Gustavo. Yes. What sport do you play? I play soccer, Rita. I play soccer with my partner. Oh. Where do you play it? I play in soccer field, Bernal B Sport. Okay. How do you often do you practice? I practice once a week. Really? Yes. When do you practice? When? I practice the Fridays. Okay. What time do you start? We start at 6 p.m. Okay. Only that, teacher. Excelente, me encantó. Hicimos ahí toda la demostración. Muy bien, guys. Buena pronunciación, déjenme decirles. Y estuvimos respondiendo cosas muy específicas y con buena ahí, con buenas palabras nuevas, vocabulario. Por ejemplo, acá me decían soccer field, ¿verdad? El campo de, bueno, este sería como una cancha de fútbol. Entonces, si nosotros quisiéramos decir cancha de fútbol, soccer field o campo de fútbol, como ustedes quieran decirlo. Ya ven, muy buenas palabras tenemos por acá. La dejamos por acá porque este grupo ha aportado algo muy bueno. ¡Excelente! Thank you, Rita y Gustavo. ¿Alguno de ustedes quisieran darme un número from 1 to 15?
¿Será que se puede? Eight. Eight, eso me encanta. Ya estamos así como que en los de en medio. Vamos a ver. En este caso me está diciendo Gabriela en Ruth. Chan, 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 chan. El destino. Hola, les ha hablado. Entonces, Gabriela en Ruth. ¿Quién? Who's gonna talk? ¿Van a hablar las dos? ¿Van a hacer la interpretación? Como ustedes se sientan más cómodas. I talk about my partner Ruth. She said yesterday that she plays basketball. She plays with her daughter and some families, and she plays basketball at Café Talón. And she practices once a week. Also, she plays practice. She practices, sorry, on Sundays. And she starts at 2 p.m. She starts at 2 p.m. She starts at 2 p.m. Excelente. No, mire, Gabriela, déjeme decirle que el esfuerzo de cambiar todo para chi, chi, chi en tercera persona, muy bien. Vi que estuvimos utilizando los verbos en tercera persona, cosa que estuvo excelente. Así que congratulations, estuvieron haciéndolo muy bien. Solamente una cosita así, así de pronunciación. Vamos a ver, por ejemplo, sabemos que hija es, aquí lo tenemos para que lo veamos todos. Tenemos esta palabra que sería hija. La situación acá es que incluso para mí es súper, súper difícil pronunciarla. Situaciones de pronunciación. Si yo lo veo, yo diría daughter. No tiene nada que ver. Esta es una de las palabras que no se leen como se escriben en inglés. ¿Cómo la podemos pronunciar para que se nos haga más fácil? Miren, así. Daughter. Daughter. Bueno, exactly. Daughter. Just like that. Ya vi que varios de nosotros ya sabíamos cómo pronunciarla. Muy bien. Pero sí, para los que todavía no sabemos mucho ahí que nos cuesta la pronunciación, que es palabra nueva, no worries. Daughter. Daughter. Ya de esa manera, ya lo podemos pronunciar mucho mejor. A mí me costaba bastante. Me costó como que se me quedara ahí en la cabeza. Así que ahí está. Daughter, hija. De ahí solamente decirle al grupo congratulations porque pasaron todo a tercera persona, utilizaron verbos, de ahí estuvieron usando una narrativa, cosa que funcionó bastante. Así que congratulations, girls. Lo hicieron súper bien. En ese caso, guys, pues yo quisiera seguirlos escuchando, pero los voy a seguir escuchando a todos más adelante. ¿Qué es lo que pasa acá? Vamos a comenzar a hacer una short conversation, aquí la tenemos, en donde vamos a comenzar a identificar el can and can't. Ya vamos a ver para qué funcionan, pero esta es una antesala. Vamos a practice this conversation with our partner y luego vamos a regresar acá y vamos a hacer algunas presentaciones para que veamos qué se puede mejorar de pronunciación. Entonces, por ejemplo, acá tenemos I can't sing, ¿verdad? Y acá tenemos una conversación between Kayla and Philip, en donde ellos están, miren qué dice acá, can you sing? Or at, be a star, TV talent contest, Saturday 9 a.m. ¿Qué le dice? ¿Puedes cantar o actuar? Sé una estrella. ¿Y qué tenemos acá? Un concurso de talento en la televisión, que sería el sábado a las 9 a.m. Vamos a ver qué hablan aquí nuestros amigos de Kayla and Philip. Dice Kayla, oh, look. There's a talent contest on Saturday. Let's enter.
¿Qué le dice? Oh, mira, habrá o ahí hay un, ¿qué? Un concurso de talentos el sábado. Vamos a entrar. Viene Philip y le dice, I can't enter a talent contest. What can I do? Le dice él, yo no puedo entrar a un concurso de talentos. ¿Qué puedo hacer? Viene Kayla y le dice, you can sing really well. Tú puedes cantar muy bien. Pero luego sigue Philip y dice, oh, thanks. Well, you can too. Y le dice, gracias. Bueno, tú puedes también. Sigue Kayla. Oh, no, I can't sing at all. ¿Escuchan eso? At all. Porque en lugar de decir at all, lo unimos, at all. Y le dice, no, yo no puedo cantar para nada, at all. Entonces viene y le dice, but I can play the piano. Pero yo puedo tocar el piano. Sigue Philip. So maybe we can enter the contest. Tal vez podemos entrar al concurso. Y sigue Kayla. Claro, sure, why not? Claro, ¿por qué no? Y termina Philip diciendo, okay, let's practice tomorrow. Okay, vamos a practicar mañana. Entonces tenemos esta conversación. Vamos a irla a practicar por 5 minutes y luego veremos cómo es que utilizamos can and can't. Que si ya vieron la conversación es más que todo de poder, ¿verdad? Yo puedo, yo no puedo. En este caso, guys, tenemos preguntas al respecto, traducciones o de casualidad, ¿alguna duda? Tell me. Puede ser también de pronunciación, claro que sí. Just tell me. Right. Miss contest, ¿cómo se pronuncia? Muy buena pregunta. Very good question. Contest. 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 ¿Ven? Al final sí tengo que pronunciar la ST. Contest. Contest. ¿Y qué es un contest? Un concurso. Contest. Muy buena pregunta. ¿Tenemos alguna otra pregunta relacionada, guys? ¿Será, será? Tell me. Let me know. All right. Veo que... A ver. Tell me. What's your question? Repeat about the pronunciation. Sing at all. Muy bien. De hecho, usted lo dijo estupendamente bien. Sing at all. Sing at all. Muy bien. La G la pronunciamos, ¿verdad? En sing. 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 Sounds like the song. Adele song. It all. It all in. She pronounced it all. Ah, muy bien. De hecho, eso pasa porque, bueno, no sé si alguna vez han escuchado a Adele hablando. Es como súper interesante porque ella tiene un acento británico, pero de la parte donde ella está es un acento muy diferente. Entonces, a veces ellas le han sacado como en diferentes clips hablando, en donde las personas que estamos aprendiendo inglés no le entendemos, pero es por eso, porque tiene un acento diferente y nos tenemos que acostumbrar a su acento. Así que sí, es muy bueno que tengamos eso de diferentes acentos porque nos va a ayudar en un futuro. Así que sí, ahí en este caso, ver canciones de Adele les va a ayudar muchísimo. De hecho, ella decía que quería ser maestra de inglés antes de ser cantante. La vida la llevó a ser cantante. Así que ahí está. Sing at all. Muy buena pregunta. ¿Tenemos de casualidad alguna otra pregunta, guys? Teacher. A ver, ¿sí? ¿Cuál sería la clave para pronunciar can't y can't? Muy buena pregunta. Lo que pasa es que en la plataforma ahí veía que daban una clave que, o sea, para pronunciar puedo, can't. Y para pronunciar no puedo, can't.
O sea, como... Eso. Ajá, entonces, pero ahí todavía tengo confusión. No hay problema. En el can't es alargarlo y hacer la T al final. Can't. 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 Eso, muy bien. Y recordar también otra cosita, que por ejemplo en la plataforma, en el video, ustedes vieron que les ponían ¿cómo se llama esto? El fonema, esa era la palabra, el fonema. Fonema. Ajá, este de acá, ¿verdad? Ustedes lo vieron. ¿Por qué está este fonema? Sé que dibujo mal, pero ahí está el fonema. ¿Por qué está este fonema? Porque es una mezcla de la A y la E. Entonces es como can, can't, can't, can't. Mucho mejor, excelente. Entonces ahí de esa manera ya son como dos vocales unidas. A veces podemos ponerle un poquito más de A, a veces podemos ponerle un poquito más de E, pero la idea es que estén juntas. A veces vamos a escuchar más una vocal que la otra. Claro que sí es válido, no se preocupen, pero la idea es que comencemos a mezclarlas para que sea un can en can't. Ese can't es más alargadito. Entonces usted puede decir can't y que se escuche la T. Muy, muy, muy bien, Jorge, porque de esa manera así la otra persona se da cuenta que usted le está diciendo que no puede. Can't. Thank you, teacher. Ya sabe, porque sí, es tengo como esa duda también. Cuando yo estaba estudiando tenía esa duda. ¿Cómo van a saber? Porque las dos se parecen mucho. Pero es eso, lo alargamos y le agregamos esa T al final y ya con eso ya tenemos, guys. A ver, por acá me están haciendo una pregunta en el chat. ¿Qué me dicen? Eso es cierto, Alberto. El acento de Australia es muy complicado. Sí, efectivamente. Ellos cambian muchas palabras. Su acento cambia muchísimo. Hay cambios completamente. A veces dicen de que si hay tres personas, por ejemplo, una persona de Estados Unidos, una persona de Australia y una persona de Inglaterra, incluso entre ellos es difícil entenderse, porque pues el inglés es fonético y al cambiarle toda su entonación, pues a veces pierden ahí el significado. Así que imagínense. También incluso en el propio Estados Unidos, hablar una persona que esté, por ejemplo, en el norte-norte del país y una persona del sur, sus acentos son diferentes. Así que depende de las regiones. No nos vayamos lejos. En El Salvador tenemos diferentes acentos a pesar de que somos un país muy pequeño. Así que ahí podemos ver también la diferenciación que tenemos en lenguaje, que tenemos un lenguaje rico a pesar de que pues estamos en lugares diferentes y manejamos el mismo idioma. Así que es bueno ir considerando eso y ver videos de los diferentes acentos para entrenar el oído. Muy bien, guys. Tengo una pregunta. Help me, please. Ahí estamos en las preguntas. Yo es primera vez que veo esa palabra contest. ¿Cuál es la diferencia entre contest, competition y concurs? Muy bien, buena pregunta, Ivania. En el caso de contest, sabemos que es un, ¿qué les dije? Competencia, contest. Contest, competencia. Y en cambio, si tenemos una competition, que es la que me estaba diciendo, que también está muy bien, competition, right? En este caso, se los voy a escribir por aquí. Que viene significando competencia. Entonces ya vamos viendo que va cambiando ahí la palabra, ¿verdad? Competencia. En cambio la otra era concurso. Aquí lo tenemos. Concurso. Y la otra me decía concurso. ¿Así? Concurso. Esta creo que es la primera vez que la veo, la verdad, si soy sincera,
Y creo que ahí se lo tendría que investigar. Esa sí se la quedó a deber. Contest, concurso. Competition, competencia. En la de concurs, la verdad no estoy segura, pero vamos a ver las diferencias entre concurs y contest para ver qué tal. Porque sí, la que se escucha bastante, bastante para competencias es contest. Esa es la que vamos a escuchar como la que va de primerito. Ya vamos a ver porque sabemos que tenemos diferentes, a veces tenemos diferentes maneras de llamar una sola cosa. Así que vamos a ver eso about concurs. Buena pregunta, Ivania. A ver si gracias. Tenemos algo. Ya sabe. A ver si tenemos, bueno, todavía se la debo. A ver si tenemos alguna otra pregunta, guys. Antes de irnos, cuéntenme, aquí no hay problema. Aquí podemos seguir. Yo estoy feliz de platicar con ustedes. A ver, a ver. Ay, 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 ay. No questions. Ok, en ese caso, guys, estaríamos yendo a las breakout rooms. ¿Cuánto tiempo tenemos para esto? 5 minutes, ok. Luego regresamos y platicamos. En ese caso, le damos click on join. Ahí vamos. Click on join. Vamos agregándonos. Eso, nos están esperando los compañeros. A ver, ¿qué? Ya pusieron la foto. ¡Wow! Almost. Ahí está. Listo. Bueno. Okay. Denle ustedes primero. No se le escucha. The teacher is here, Samuel. No, ustedes dos primero. Yo ingresé de último. Ok. Kayla. Oh, look. There's a talent contest on Saturday. Let's enter. I can't enter a talent contest. What can I do? You can sing really, really well. Oh, thanks. Well, you can too. Oh, no, I can't sing at all, but I can play the piano. So maybe we can enter the contest. Sure, why not? Okay, let's practice tomorrow. Okay. Ahora Samuel con Kayla. ¿Quién va? Sure, why not? Okay, let's practice tomorrow. Okay. Teacher. Yes. I'm here. Piano, ¿cómo se pronuncia? Sería así, piano. 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 Piano, sí. En este caso, piano. Ahí ese pi tiene la mayor fuerza de voz. Piano. Piano, right. Piano. Okay. Exactly. Oh, Lord. Eso, teacher, donde dice Kayla, I can sing a lot. ¿Cómo? En ese caso sería sing at all. At all. Mm-hmm. Muy bien. At all. Para que se nos escuche mejor, sing at all. Exacto. Muy bien.
Thank you, teacher. Ya sabes. Thank you. Okay, again, you, Kayla. Oh, look, there is a talent concert on Saturday. Please enter. I can't enter a talent contest. What can't I do? Okay, look, there's a talent contest on Saturday. Let's enter. I can enter talent contest. What can I do? You can sing really well. Oh, thank you. Well, you can too? Oh, no. I can't sing at all, but it can play the piano. So, maybe we can enter the contest? Sure, why not? Okay, let's practice tomorrow. Okay. Hoy empiezo yo. Bye. Oh, y ya volvimos. Welcome back. Aquí estamos. A ver, 5 participants already. Wow. Ya vamos a ver quiénes más se nos van uniendo. Fue rapidito. Si se dan cuenta, 5 minutes goes flying. Van rápido, volando. A ver, solo nos hacen falta algunas personitas más que se nos unan. Y... perfect. Muy bien. ¿Cómo estuvo la práctica, guys? How was the practice? ¿De casualidad nos surgieron algunas preguntas cuando estábamos practicando? Háganmelas saber. ¿Questions, dudas, algo ahí por el estilo? Háganmelo saber. Ahí ya vienen todos y ya están todos. Ok, guys, welcome back. En este caso, chicos, ¿qué es lo que vamos a continuar haciendo? A ver, ¿con quiénes nos quedamos la vez anterior? Nos habíamos quedado con Gabriela, right? Con Gabriela and Ruth, según recuerdo. Chicas, ¿de casualidad me dan un número from 1 to 15? 4. 4, vamos a ver entonces quién quedó en 4. Sería entre Guadalupe y Jorge. Chan, 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 chan. Déjenme compartir my screen. I'm gonna share my screen now. Guys, ¿les gustaría practicar un poco de lo que practicaron en las breakout room? ¿Será que se puede? Yes, teacher. Excelente, Guadalupe y Jorge, cuando estén listos. Oh, look, there is a talent concert on Saturday. Let's enter. I can't enter a talent concert. What can I do? You can sing really well. Oh, thanks. Well, you can too. Oh, no, I can't sing a lot, but I can play the piano. So, maybe we can enter the concert. Sure, why not? Okay, let's practice tomorrow. Muy bien, guys. Excelente. Solo hay una cosita que se nos fue, el at all. At all. También podemos decir a lot. Claro que sí, ya lo vimos, ¿verdad? Del a lot. Pero en este caso ya está diciendo at all. At all. No puedo cantar para nada. At all. Y en este caso, practice también. No sé si ahí se le fue la vocecita. Practice también. Nada más practicar esas dos. Y ya estamos de toque, guys. Give me a number. Deme otro número. From 1 to 15. Okay. 8. Veo que tenemos our lucky numbers. Perfect. Thank you. Vamos a ver, en este caso tenemos a Josué and Ruth. Josué and Ruth.
Hello, you are the chosen ones. Hello. ¿Será que nos ayudan ahí mostrándonos un poquito de lo que practicaron? Perfect. Cuando estén listos. Okay. Empiezo yo. Sí. On look their talent contest on this Saturday, let's enter. I can't enter a talent contest. What can I do? You can sing reality well. Oh, thanks. Will you can too? Oh, no, I can't sing at all. I can't play the piano. So maybe we can enter the contest? So why? Okay, let's practice tomorrow. Muy bien, guys. Really good job. ¿Qué les pudiera decir aquí? Nada más, nada más. Que déjenme ver a dónde vi por acá. Oh, el really, really, really. Vamos a pronunciarlo así, miren. Really. Really, really. Really, really well, right? De esa manera ya no se nos complica tanto. Really. Okay. Muy bien. Gracias. Ya sabe. Y vamos a ver por acá también, déjenme ver si vi algo. Oh, no. Todo lo demás, súper bien. Solo es que sigamos practicando. Ah, otra cosita. Déjenme ver cuando decimos can, recordar, tratar de hacer ese mix y can't, pronunciar la T al final, el can't, para que no se nos confunda con el can, ¿ok? De ahí, todo okay. Bien, guys. Ya ven, por eso es muy bueno que estemos practicando por acá, porque de esa manera podemos fix some details para ir mejorando. Ok, guys, déjenme decirles que a los que los escuché estuvieron haciendo un buen trabajo y también a los que estuvieron haciendo el trabajo justamente acá enfrente de todos, pues se merecen un aplauso, chicos. Estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo. En este caso, hoy sí, ya vimos sobre can and can't. Ya sabemos cómo los vamos a pronunciar. Ya los vimos en la plataforma. We already saw them in the platform. Pero ¿qué pasa aquí? What happened here? Vamos a ver sus estructuras. ¿Cómo lo podemos utilizar? ¿Y para qué sirve? That's the important. Entonces, para comenzar, ¿cuándo utilizamos can or can't? Su traducción al español es de poder. Poder, yo puedo, ella puede, nosotros podemos o nosotros no podemos. ¿Ven? Can. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuándo lo vamos a utilizar? El can es para ability, para habilidad. Súper importante, habilidad. Como por ejemplo, lo vimos en la parte en donde estábamos practicando, en la conversación. Laura can sing very well. Ella tiene la habilidad de cantar. Laura puede cantar muy bien. Ella tiene la habilidad de cantar. Entonces se cumple el hecho de que podemos utilizar can como habilidad. O esta otra. I can't speak German. No puedo hablar alemán. Imagínense, estoy hablando de una habilidad que no tengo. Entonces yo ahí digo, I can't speak German. Yo no puedo hablar alemán. Bueno, se me cumple, no puedo hablar alemán. Y ahí está, cuando lo utilizamos como habilidad. También lo podemos utilizar as permission. Permission. Cuando pregunto, can I sit here? ¿Puedo sentarme aquí? Estoy pidiendo permiso para sentarme, prácticamente. Entonces, ahí está como permiso. ¿Qué más? You can't park your car here. ¿Qué le dice? No puedes que estacionar tu auto aquí. ¿Ve? De permiso. Entonces, ahí es de que no tiene permiso para estacionar su auto. También tenemos about possibility, posibilidad. I can't
come to the party. Yo no puedo venir a la fiesta. I can't. It's impossible. No hay posibilidad de que yo venga a la fiesta. No puedo. No puedo venir a la fiesta. O no puedo ir a la fiesta. Posibilidad. ¿Qué más? Can you go? Le estoy preguntando si puede ir. ¿Puedes ir? Estoy viendo si hay una posibilidad de que vaya. ¿Qué más? Ordering and asking for something. Esto lo podemos utilizar para ordenar incluso en un restaurante. Cuando estamos pidiendo, por ejemplo, una soda, yo puedo decir, can I have a soda, please? Le estoy preguntando si puedo tener una gaseosa, pero aquí no es de posibilidad. Aquí estamos pidiendo algo, más que todo, pues, en un restaurante. ¿Qué más? Esta ya es otra. Can you drive me to the station? Ordenando o pidiendo algo. Can you drive me to the station? ¿Puedes qué? ¿Puedes llevarme a la estación? Can you drive me? ¿Por qué digo drive me en lugar de llevarme, en lugar de decir take me? Porque drive me, esa persona va a ir conduciendo. Entonces, por eso utilizo drive, el verbo de conducir. Entonces, aquí sería, can you drive me to the station? ¿Puedes llevarme o conducirme a la estación? Y ahí lo tenemos, guys. ¿Cuándo utilizamos can or can't? Esta presentación se les voy a mandar hoy, no se preocupen. ¿Qué más tenemos por aquí? What else do we have here? Tenemos una situación positiva. I, you, he, she, and it. ¿Cuándo podemos utilizar esto? Aquí tenemos los pronombres, ¿verdad? Ya los conocemos, ya los dijimos. No solamente se queda hasta she, podemos utilizar we, you, they y todos los demás, ¿verdad? Y pronombre, can, en el verbo. Entonces veo pronombre, luego utilizo can y el verbo. I can sing. He can sing. Se dan cuenta que no lo tengo que cambiar y aquí está, por eso es que voy aquí a common mistakes. Cuando estamos utilizando can or can't, el verbo no va a cambiar en tercera persona. Por ejemplo, she can swim. ¿Ven? Está malo si ya le cambio ahí can't swim. No, ya ella no tiene nada que ver. Con estos verbos cambia la estructura y por eso ya no tengo que cambiar nada. ¿Qué más? Do you can speak English or can you speak English? Yo no voy a estar utilizando auxiliares extras acá. El can es mi auxiliar. Can you speak English? Hasta ahí. ¿Qué más? I can't to come. No, tampoco. I can't come. Listo. ¿Ven? En estos verbos prácticamente todo se facilita. No tenemos que pensar en extras, regulaciones, reglas, nada de eso. Son súper fáciles de manejar. ¿Qué más tenemos? The negative wave, en la cual nosotros mostramos lo que tenemos ahí. Por ejemplo, mi pronombre. Y luego pongo cannot sing. Esta es la parte completa del can't. Usted puede decir cannot y puede decir can't. ¿Se dan cuenta? Cannot and can't. Entonces, mientras can't es la parte contractada, cannot es ya the full version, ya es la versión completa. Cannot sing, can't sing. What about questions? Como sabemos, cuando estamos utilizando preguntas, el verbo auxiliar, que sería can, se mueve. Y ahí tendría can I o cualquiera de los pronombres sing. Can I sing? Y de esa manera podemos hacer preguntas. También tenemos short answers. ¿Cómo podríamos responder con short answers? Yes, I can't. No, I cannot. Or no, I can't. Yo les digo así que se escucha muchísimo el can't.
Así que si lo podemos utilizar más que todo, les vendría de mucha ayuda. Guys, me gustaría saber si tenemos preguntas al respecto. Do we have questions about it? No, right? Esto está easy peasy. Esta información se las voy a mandar hoy precisamente para que ya la tengamos a disposición. Pero ¿por qué la teacher está tan ahí que dice que nos va a pasar la información y nos va a pasar la información? Porque antes de irnos, tenemos chan, 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 tarea. Bueno, no es tarea en sí, pero vamos a comenzar a hacer un proyecto juntos antes de finalizar la semana, porque pues ya sabemos que ya se vienen las últimas clases del módulo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer exactamente 4 grupos. Ya los vamos a hacer de manera en la que ustedes puedan ver en qué grupos están y todo, cómo vamos a trabajar. Estos grupos se van a hacer por las breakout rooms, así que va a ser súper rápido y pues ahí no vamos a tener ya ningún problema al respecto. Vamos a tener 4 grupos y ¿qué es lo que vamos a hacer? Sí, ya los tengo aquí. Ah, listo, ya los tengo. Creo que uno me queda de 3 ahorita. Creo que alguien no llegó el día de hoy. Ok, entonces en este caso... Glenda no está hoy. Oh, thank you, thank you. Sí, no me había dado cuenta que Glenda nos hacía falta. Gracias, chicos. Entonces, en ese caso, Glenda quedaría en el grupo número 4. Ok, en este caso, yo les voy a mandar una captura para que vean cómo quedaron los grupos. Y así ustedes vean cuáles son sus grupos. Y esto lo vamos a estar trabajando como unos 10 minutos mañana, otros 10 minutos pasado mañana. Los temas, vamos a estar viendo present simple, there is and there are. ¿Qué significa? Que si tú eres grupo number one, ustedes van a estar revisando present simple. Si tú eres grupo number two, van a tener there is and there are. Si tú eres grupo number 3, van a ser adverbs of frequency. Y grupo number 4 sería can and can't, ¿verdad? Entonces, 10 minutos en donde vamos a estar revisando conceptos, oraciones, afirmativas, negativas, en preguntas. Vamos a hacer ejemplos, ¿verdad? Con sus estructuras de cada una de ellas. Y vamos a responder alguna pregunta, at least, por lo menos, alguna pregunta que ustedes como grupo tengan con respecto al tema, ¿verdad? Es súper cortito, esto ya lo vimos y ustedes pueden acceder a la información de cada uno de los temas por el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Porque ahí les he mandado incluso las diapositivas de lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, esto es lo que estaríamos haciendo como grupos. Yo les mandaré cómo quedaron los grupos, aquí ya los tengo, para que si ustedes quieren ir revisando, there's no problem. Y ya mañana me enseñan qué es lo que tienen. Y también si tienen preguntas al respecto, ya saben que I'm here to help you. ¿Qué sucede entonces con esto? Ustedes lo van a presentar. Vamos a tener 10 minutos para presentar cada uno de los temas. Y ustedes lo presentarán exactamente el día jueves. Van a ir a demostrar qué es lo que aprendimos y si tenemos preguntas al respecto de nuestro tema. Chicos, ¿nos queda una pregunta? ¿Sobre los temas? ¿Sobre cómo está la dinámica? No, right? Liz, el tema que vayamos a elegir es libre. El tema está justamente acá. Muy buena pregunta, Rita. Por ejemplo, se van a hacer 4 grupos. Si usted quedó en el grupo número 1, entonces usted tendrá que hacer con su equipo presente simple. Si usted quedó en el grupo número 2, entonces hará el tema de there is and there are. Si usted quedó en el grupo número 3, hará adverbs of frequency con su equipo. Y si quedó en el grupo número 4, hará can't and can't. Es de investigar y eso. Así que son 4 temitas y pues depende en qué grupo quedamos. Ahí está. Pero muy buena pregunta. ¿Tenemos alguna otra, chicos?
sea. Pero por ejemplo, Miss, si me tocó el present simple, ¿va a haber alguna directriz, un tema específico o nosotros vamos a investigar sobre justo el tema, la estructura, ejemplo, etcétera? Muy buena pregunta, Rita. En este caso, ustedes concepto. Van a... El concepto. Van a investigar sobre las oraciones afirmativas, negativas y pregunta más que todo sus estructuras con sus ejemplos. Y por ejemplo, okay. Si usted tiene una pregunta, por ejemplo, estamos en present simple y usted dice, no sé, tengo esta duda sobre el presente simple o alguien de su equipo tiene esta duda sobre el presente simple, la van a investigar y ya la muestran acá. Como nosotros tuvimos esta duda, ¿por qué se utiliza do? Un ejemplo. Okay. Y okay. Ya ustedes investigan y ya, nada más lo muestran ahí. Es prácticamente cortito, es una presentación de 10 minutos en la cual ustedes van a investigar y ya. Mañana vamos a comenzar como apartando unos 10, 15 minutos para comenzar a hacer la presentación y todo. Y ya que presenten el día jueves. Ok, thank you. Thank you. Muy buenas preguntas, Rita. Así dejamos todo completamente listo. ¿Alguien más? Si tiene alguna pregunta, let me know, please. Este es el momento de las preguntas. Porque ya mañana ya vamos a comenzar. Teacher, ¿todos vamos a hablar o usted va a elegir quiénes vamos a hablar o cómo? En ¿o nosotros este elegimos? En este caso, me gustaría que ustedes eligieran, sí se puede elegir, ustedes pueden elegir quién va a hablar, pero me encantaría que hablaran los cuatro miembros del grupo. Sí, estaría okay. Estupendo, porque de esa manera ustedes se dan cuenta que reviso mucho cómo pronunciamos y podemos mejorar esa pronunciación. Así que sí, es importante que salgamos los cuatro miembros del grupo a decir un pedacito. Si ven, son cuatro cositas. Uno puede hacer los conceptos, otra persona puede explicar sobre las oraciones, ¿qué más? Otro puede hacer ejemplos y el último puede responder la pregunta que dijimos que iban a buscar, ¿verdad? Sobre el tema. Así que ahí está. ¿Más preguntas, chicos? ¿Queda claro? ¿Tenemos dudas por ahí de casualidad? En este caso, si no hay más preguntas, chicos, no se preocupen. Si les surgen preguntas ahí por el grupo de WhatsApp, vamos a estar platicando también para ver si se pueden solventar. Porque imagínense, se nos ha ido la hora, pero volando. ¿Qué pasa por acá? Yo les voy a estar mandando los grupos, ya los tengo, se les voy a estar mandando los grupos por WhatsApp. Right now, se los voy a estar mandando en estos momentos y para que vean ahí más que todo cómo es la actividad y les mandaré también el material, todo este material de can't and can't para que ya lo vayamos leyendo, no lo tenemos que avanzar ya, no se preocupen, pero sí irlo leyendo, ok guys, entonces if there's no more questions, las estaré viendo hasta el día de mañana Wednesday, right, so have a good day and I'll see you tomorrow. Bye. Bye, teacher. Bye-bye. Bye. Bye. Take care. Bye.